Bien, buenísimo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo, a esta muestra que hacemos dentro del ciclo de muestras virtuales que empezaron con la pandemia en nuestra institución. Y la seguimos continuando porque nos pareció una manera súper interesante de compartir el trabajo de fotógrafas y fotógrafos. Así que en este día de hoy tenemos de invitado a Saúl Serpa. Saúl vive en Venezuela, en Valencia. Me gusta porque vos en la trayectoria que nos enviaste, Saúl, te presentás diciendo que Saúl Serpa es el fotógrafo de lo que piensa, el músico que llora al escuchar buena música y el ingeniero que sufre al no encontrar soluciones. Me encanta esa presentación. Ah, mira, hermoso. Después decís que, bueno, que la fotografía te sorprendió en la sala de redacción del diario El Carabobeño, que te formaste en la Fundación Centro de Estudios de las Américas y el Caribe en las áreas de la fotografía digital, composición y narrativa fotográfica, y que publicas trabajos en El Universal, en Vex Fotografía Latinoamericana, en Revista Desbandada, en DNG Magazine, en Viceversa Magazine y en El Carabobeño. ¿Está bien lo que dije? Perfecto, ¿no? ¿Todo Sí, bien? Sí, correcto. no me equivoqué. Bien, buenísimo. Yo quería, digamos, más allá de que, digamos, ustedes son varios de Venezuela que no conocen nuestra institución seguramente, nosotros tenemos alumnos, tenemos asociados. Esto que estamos grabando después está saliendo en vivo en YouTube al mismo tiempo y después lo subimos en YouTube porque hay muchos seguidores, ahí subimos un montón de muestras que hacemos y de otras actividades como concursos, charlas con fotógrafos, bueno, de clases específicas de alguna temática que querramos compartir y demás. Entonces, esta grabación después la vamos a compartir con el resto de alumnos y asociados nuestros. Más allá de que no se unan en el momento, después la ven en la grabación que compartimos. Nuestra intención, un poco yo te había contado, Saúl, que como nosotros somos una escuela de fotografía, tenemos una galería donde también se hacen muestras presenciales. Pero siempre nuestra intención es colaborativa, ¿viste? Es como poder compartir la experiencia del otro. Entonces, para aquellos que se están formando, siempre es súper interesante saber cómo un fotógrafo arma una muestra, cuál es su forma de trabajo, cómo la encaró, cómo se le ocurrió, con qué técnica lo hizo, cuál es su sentir. Bueno, todo lo que pueda hacer esta explicación hace súper rico al que lo escucha porque bueno, ayuda a su propia creatividad y al escuchar las experiencias ajenas, ¿no? Nosotros como institución también Un tenemos montón. concursos de fotografía, hacemos salidas, bueno, distintos encuentros y demás. Así que pueden, si quieren, también sumarse. O sea, nos llamamos Nuevo Fotoclub Argentino. En YouTube nos encuentran así y si no pueden ver nuestra página web porque hay actividades virtuales, como esta que estamos teniendo en este momento, bueno, hay otras más, así que pueden sumarse para chusmear un poquitito mismo en el canal de YouTube, están todas las muestras que tenemos y los concursos y exposiciones. Tenemos también un salón internacional de fotografía que participan un montonazo de países y hay obras preciosas, así que también pueden ver las obras que se muestran en el salón. Dicho esto, presentado Saúl, yo quisiera que nos cuentes, antes de hablar de la muestra, contarles cómo empezaste a conectarte con la fotografía o a estudiar fotografía, cómo fue que se generó este vínculo, estas ganas de aprender fotografía, cómo, cuándo y cómo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un proceso muy enriquecedor esto de compartir con otros fotógrafos. Y bueno, gracias al Nuevo Fotoclub Argentino por permitirme hablar un poco de mí, aunque entiendo que es una de las cosas más difíciles que hay hablar de uno mismo, ¿ok? Pero y mostrar algo del trabajo. Almas danzantes. Pero bueno, todo esto empezó en un curso de interpretación fotográfica
en el centro cultural, el alemán Sucre. Ese centro cultural funcionaba en el barrio pequeño. Ajá. Entonces, luego de hacer el curso, entré como pasante Sí. a la redacción del periódico. Entonces, claro, como yo ya no era un joven como para tener cara de pasante, la persona que me contrata me dice: mire, yo no puedo darte a ti la entrada al periódico como pasante. Ajá. Vas a hacerle las vacaciones a un fotógrafo. Y así ¿Cómo las entré yo vacaciones? No entendí. ¿Cómo las vacaciones? dentro del periódico hay un grupo de fotógrafos Sí. y a uno de ellos le tocaban las vacaciones Ah, perdón, no entendí. reemplazo. Claro, el Del reemplazo. trabajo. Entonces, mientras él estaba de vacaciones, yo entré a trabajar por él, ¿ok? Ah. Y bueno, me quedé trabajando en el Carabobeño. Pero paralelamente a la fotografía de prensa, yo trabajaba en la cocina de un restaurante de comida italiana, Ah, mira. haciendo las fotos, porque claro, porque es Ah. que todos necesitamos comer. Entonces, en paralelo a la fotografía de prensa, estaba haciendo fotografía gastronómica Claro. para redondear algo más de sueldo. Sí. Cerca de ese año 2016, muy, muy, muy fuerte para Venezuela. Luego de la fotografía en el Carabobeño, tuve la oportunidad de trabajar con dos equipos deportivos de la ciudad, con Trotamundos de Carabobo y Magallanes, Trotamundos es un equipo de baloncesto, y Magallanes es un equipo de béisbol. Entonces estuve Ajá. trabajando con ellos un tiempo, y después de eso, después del trabajo con los equipos deportivos, hubo un stop, hubo una pausa. Venezuela entró en un espiral de protestas, y yo todavía tenía el hambre de trabajos en calle. Entonces reunimos un grupo de fotógrafos, y cuando yo me di cuenta, éramos entre 15 y 20 fotógrafos que estábamos en la calle. Claro. ¿Sí? Después de eso nace expresofoto.com, que es un sitio donde hay unos trabajos de varios fotógrafos. Empezamos con fotógrafos venezolanos, pero ya hay Sí. fotógrafos de toda Latinoamérica y algunos de Europa. En cualquier momento Expresofoto.com, dijiste. comparto el enlace Buenísimo, sí, yo ya lo estoy anotando. para que revisen esos trabajos. Entonces, luego de conformar ese grupo y de disolverse el grupo y de quedarme administrando todo eso, es cuando empiezo a formarme, digamos, de una manera más seria con respecto a la fotografía. Empiezo a dejar de pensar en la fotografía única. Empiezo a trabajar con el profesor Rafael Delgado series y ensayos fotográficos. Entonces, ya cuando entramos en las aguas profundas del lenguaje, de la narrativa, Sí. de desarrollar un cuerpo de trabajo, ¿no? ¿Okay? Empiezo a dejar un poco la fotografía de prensa al lado, ¿okay? Y empiezo a desarrollar un trabajo autoral guiado por Rafael y por las clases que veo en Fundacelac. Claro. Entonces, ahí es cuando aparecen las primeras publicaciones. La publicación de Bex, en Bex Fotografía, es de uno de mis primeros trabajos, que se llama Secuestrado. Un trabajo muy surrealista, con una premisa relacionada a cómo la tecnología se apropia de nosotros, ¿okay? Y nos secuestra, y nos abstrae, y nos mete en un mundo que quizás sea muy apabullante. Entonces, de eso va ese ensayo que fue con el que logré hacer las primeras publicaciones. Claro. Después de eso ya surgió un movimiento que se llamó Sin Permiso, y logramos empezar a hacer las primeras proyecciones en Cacao Cultura, en la primera sede de Cacao Cultura. Hemos crecido con Cacao Cultura, y eso ha sido muy importante para nosotros. Entonces,
Después de esas proyecciones, ya vinieron las primeras muestras en físico, las primeras exposiciones en Cacao Cultura, en las primeras actividades relacionadas a ese círculo de Sin Permiso, que finalmente se terminó disolviendo, ¿okay? Y que hoy por hoy no sé dónde está, si existe, si va a existir, no sé, pero forma parte de la historia y yo estoy muy Claro. agradecido con todo Pero claro, eso porque son todos que sucedió. aprendizajes y compartidas y bueno, y uno Todas crece. las experiencias, exactamente, todas sirven pues para crecer. Sumado a todo esto del Sin Permiso, yo llego al pueblo de Canabago, que es uno de los pueblos más antiguos del estado de Carabobo, fundado en 1711, ¿okay? Y su principal, digamos, sustento era el café y el cacao. Entonces, claro, a mí la amistad me lleva a Canabago y relacionado a la marca de chocolates Valle Canabago, empiezo a conocer el pueblo. Sí, me presentaron con todas las personas importantes del pueblo, incluyendo al cronista del pueblo, a las otras marcas de chocolate que estaban en el pueblo. Hice un recorrido sin cámara, solamente para conocer, para observar, para hacer amigos, así con el pecho abierto, ¿okay? Porque yo considero que esa es una forma muy honesta de aproximarse a la fotografía. Haces amigos, convives con ellos y esa coexistencia lleva ya cerca de 6 años, Ah, mira. ¿sí? Entonces, es otra cosa muy importante de los fotógrafos, cuando vamos a un sitio, hacemos la fotografía, investigamos y yo siento que hay que devolver, tiene que haber una retroalimentación hacia el pueblo, hacia esas personas que te recibieron, como agradecimiento. Como Sí. agradecimiento, porque te están abriendo las puertas de sus Claro. casas, te están mostrando cómo viven, cómo comen, cómo sufren, cómo Claro. todo eso. Y entonces he logrado en Canoao hacer exposiciones en la plaza de Mira. Canoao, okay, de una manera muy sencilla, de una manera muy delicada, digamos, pero el pueblo se ha reconocido en las imágenes. Qué Y bueno. eso, pues para mí vale oro. Hicimos un trabajo y lo proyectamos en la plaza del pueblo. Ya no recuerdo cuándo fue eso, pero hicimos una proyección y recuerdo que estaba preocupado porque no sabía si llevábamos una computadora y allá falló. Y entonces la gente del pueblo me decía: Saúl, tranquilo, solamente tienes que llegar a la plaza y decir qué es lo que necesitas. Y yo, bueno, ok, si ustedes lo dicen, pues yo les creo enormemente. Así fue, llegamos a la plaza y necesito una mesa y aparecieron 3 mesas. Necesito una computadora y Lindo, aparecieron 5. Entonces, buenísimo. el video BIM tenía 2 video BIM y tenía 3 pantallas Ah, para claro. hacer la proyección. Entonces, ese vínculo La generosidad, claro. me hizo quedarme en Canoao, me hizo. O sea, si yo decido salir a esta hora a Canoago, me monto en el carro y voy para allá, tengo dónde dormir, dónde comer, tengo todo, Qué ¿no? ¿Okay? bueno. Entonces, eso es uno de las cosas peligrosas de Canoago, es que te reciben y después no te quieres regresar, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, Qué yo la bueno. primera vez que llego es por los diablos danzantes. Bien, eso contanos un poco para que sepan todos de qué se trata. A ver, a ver. Los Diablos Danzantes es una manifestación religiosa, cultural, como muchas que hay en Venezuela y en el mundo. La cofradía de Canoao tiene una particularidad que es lo que me hace a mí, bueno, no solamente eso, pero es una de las cosas que me impulsa, es que la cofradía no fue reconocida por la UNESCO dentro de todas las cofradías de Venezuela. ¿Okay? Entonces, por supuesto, porque cuando pensamos en Diablos Danzantes venezolanos, pensamos en los diablos de Yare, en Miranda. Entonces, por supuesto, esos están reconocidos por la UNESCO, pero los de Canoao específicamente no están reconocidos. Y en mi proceso de investigación, con una relación muy directa con la directora de la cofradía, por supuesto, la pregunta de rigor era:
porque no están reconocidos los diablos danzantes de Canoabo en la UNESCO. Entonces, eso tiene una respuesta corta. Porque los que conforman las mesas son egoístas. Esa es la respuesta corta. Y la otra, un poquito más larga, pero más complicada, pero mucho más complicada, es que las personas que conformaron la mesa donde se reconocían las manifestaciones culturales por la UNESCO, no les pareció del todo bien que una mujer haya sido el diablo capataz de la cofradía, ya les voy a explicar qué es el diablo capataz, y que el director de la cofradía fuera una mujer. Eso a ellos no les pareció. Son muy pocas las cofradías en Venezuela donde hay mujeres. Los diablos danzantes tienen una especie de rango. Está el capataz, específicamente esto es de Canoao. Los diablos de Canoao son muy particulares. Por ejemplo, son de los pocos que danzan en la noche. Ah, mira. ¿Sí? Porque en los pueblos que están alejados, para llegar a Canoao hay que subir una montaña, una colina con una curva. Y después tienes que descender. O sea, es un pueblo que está cerca, pero digamos que no es Tan sencillo tan fácil. de acceder, claro. Exacto, sí. Entonces, ellos, el tiempo en los pueblos pasa más lento. Nosotros en las ciudades vivimos apurados, pero en los pueblos, eso no importa. No importa si es temprano, si es tarde, si es. Entonces, ay, se hizo de noche y vamos a danzar de noche. Bueno, que prendan las luces, que vamos a danzar de noche. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, ellos son de los pocos que danzan de noche. Tienen un diablo capataz que es el único que se puede vestir de rojo, con las franjas blancas. Después está un diablo que es el guía, que se viste de negro con blanco. De ahí hacia abajo, todos pueden utilizar el color que quieran. Son Bien. colores muy llamativos, son colores que están ligados al Caribe, porque del otro lado de la montaña de Canoao, la palabra Canoao significa que es una aldea rodeada de agua dulce. Ah, mira. Entonces, cuando uno atraviesa, para que tengan una idea, uno atraviesa el pueblo de Canoao, al final hay una represa de agua dulce, por supuesto, que recoge todo lo que cae de la montaña. Pero después de esa represa está la costa, están las costas de Puerto Cabello. Entonces, es un pueblo que está en el medio entre el Mar Caribe, ¿okay? y los valles altos Qué de Carabobo. lindo. Ya quiero ir a ver, ¿no? Entonces, Te digo. por favor, sería todo un gusto, la verdad, sería bueno, Qué sería bárbaro. perfecto. Entonces, cuando la primera vez que yo los registro, danzaron de noche, me regañaron porque los diablos no bailan, los diablos danzan. ¿Sí? Porque es un ritual. Además, es un ritual que tiene una mezcla, por supuesto, con la religión católica, como se hace el día de Corpus Christi. Realmente, ellos danzan en el día del santo del pueblo, cuando pasa algo importante del pueblo, en el día antes del San Juan, ellos ya están danzando. No les cuesta, la verdad, salir a Qué danzar. lindo, claro. Pero el día fuerte es el día de Corpus Christi, porque es ese enfrentamiento entre el bien y el mal, el bien representado por la iglesia y el mal, pues, por los diablos. Pero ellos piden permiso al padre, al cura del pueblo, Ah, para mira. poder danzar. Y dentro de la manifestación existe un enfrentamiento entre el padre, el representante de la iglesia, y el diablo. Es un enfrentamiento con el Santísimo y con un látigo, ¿ok? Entonces, es bien pintoresco, y ellos también tienen un poco de misticismo, de ese realismo mágico que rodea al Caribe. Claro. Tú preguntas, ¿cuántos danzantes hay esta vez? Y lo primero que te dicen es, no los cuentes. ¿Pero por qué no los puedo contar? Porque siempre va a haber uno más. ¿Ok? Y de verdad, ojalá tengan la oportunidad de venir alguno y vivir toda esa parte. Qué Siempre hay bueno. un perrito, siempre hay un perrito que se atraviesa mientras están danzando. Siempre hay un viejito que también pasa cerca de la iglesia mientras están danzando en ese día tan especial. Entonces, claro,
Esa primera vez fue muy emotiva, fue de conexión. Y ya las otras veces yo tenía libertad, tengo libertad plena, de ir a la casa donde ellos se visten, Ah, donde mira. ellos se... Sí, entonces es una oportunidad de oro porque Tras es bambalinas, una... claro. Claro, ¿no? Entonces eso pesa mucho dentro del registro fotográfico, pero además he llevado fotos a Canoago y específicamente se las entrego a la cofradía. Porque Perfecto. esa es mi manera de darle las gracias. Hace poco, Sí. en Valencia, hubo una reunión de las manifestaciones culturales en el día del Día Mundial del Folclore. Debo confesar que yo no sabía que existía un Día Mundial. No, no, yo A veces tampoco. la comunicación hace que todas estas cosas pasen y uno, y pues, y no te enteras. Me enteré Sí. un día antes lo importante que es, al menos para mí, no sé si para el resto, pues, pero para mí sí lo es, era la reunión de un grueso de las manifestaciones culturales del estado Carabobo, a unos kilómetros de mi casa. No Mira. era lejos. Entonces, por supuesto, yo sabía que venían los Diablos Danzantes de Canoago, ¿ok? Y entonces, vamos, tengo que estar ahí para registrar la visita porque normalmente soy yo el visitante. Esta Claro. vez yo juego de home club. Entonces, para mí fue muy importante eso. Entonces, y además porque conocí manifestaciones culturales que no sabía que existían, que no sabían que eran tan antiguas. Para no extendernos tanto, los Diablos Danzantes en Venezuela tienen 300 años. Mira vos. ¿Sí? Entonces, todo eso hace que, todo eso le otorga valor. Claro. Cuando se empieza a extender, yo siempre he creído y me gusta pensar que las fotografías cuando se almacenan, bien sea en el soporte que Que sea, en sea. película, en el disco duro, como sea, ellas germinan. La fotografía, esa historia de la fotografía latente que todos conocemos, es muy real. ¿Okay? La fotografía cobra valor guardada. Cuando revisas el archivo, te das cuenta que tienes, porque son otros ojos los que están viendo esa foto, porque es un cerebro con Tener. película nueva el que está viendo Sí, esa, sí. el que está viendo esas fotos. Entonces, cuando yo empiezo a revisar mi archivo del registro de los Diablos Danzantes, por supuesto, veo que empieza a extenderse y a extenderse y a extenderse. Y de nuevo, hice un stop de esto porque es mucho lo que tengo que organizarlo, tengo que... Y en un Corpus Christi, en el antepenúltimo Corpus Christi, ya yo venía experimentando con la fotografía estenopeica. Ajá. Pero más allá ¿Digital o de estenopeica artesanal? estenopeica digital. Ah, Estenopeica okay. digital, porque bueno, yo realmente tengo muy pocos trabajos hechos en el soporte analógico, pero la verdad es que yo no creo mucho en los soportes, yo creo más en el concepto, creo más en la premisa del ensayo que en el soporte, no importa con qué lo No importa hagas, con qué, claro, no clarísimo. importa con qué. Entonces, ya yo venía experimentando en la ciudad con la fotografía estenopeica digital Para y el que no realmente no sabe, estaba... ¿cómo le podés decir cómo es la fotografía estenopeica digital, digamos, cómo la tenés armado? Todos los cuerpos de cámara digital, que sea de lentes intercambiables, tienen una tapa. La tapa que protege El lente. El el cuerpo, obturador, el claro. cuerpo, todo eso. A esa tapa, con un alfiler muy, muy finito y por detrás con una... Oye, mientras se proyecta esto, yo voy a ir a buscar la cámara, ¿okay? Ay, Para qué que ustedes más bueno, adelante la buenísimo, puedan ver. La buenísimo. puedan Bueno, está ver. bien, después lo chusmeamos. Ok, entonces, claro, son fotografías de larga exposición, como toda la fotografía estenopeica, porque es el proceso de la cámara oscura. Pero en digital tienes unas, digamos, ventajas o oportunidades creativas que quizás no tenga la película. Porque cuando yo intento interpretar, vamos, esto es una pregunta muy difícil: ¿qué es el alma? ¿Sí? Hay un millón de conceptos, un millón de interpretaciones. Pero entonces, ahí es cuando yo creo que el autor cobra
tiene su columna vertebral bien puesta y dice, bueno, yo creo que el alma es esto que está pasando frente a mis ojos a través de este movimiento que yo voy a registrar. Yo no sabía cómo iba a quedar. De hecho, la fotografía estenopeica digital cumple con lo que pasa con la fotografía con película. Tú no sabes cómo está quedando eso. No, obvio. ¿No? Entonces, esa es parte de la alquimia y de la magia de la fotografía. Entonces, con la fotografía estenopeica digital pasa lo mismo, porque tú ves en la pantalla y realmente ahí no puedes apreciar todo lo que estás obteniendo. Uh-huh. Entonces, fotografías de larga exposición con unas personas que se están moviendo, ¿sí? Uh-huh. Que tienen un montón de colores encima. Y yo sabía que la fórmula podía ser algo bien surrealista, podía ser algo onírico, podía ser algo abstracto, podía ser algo con una estética de artes plásticas muy importante, algo muy pictórico, pero que yo tenía que darle algo de narración a esto. Entonces es la interpretación de lo que yo creo que puede ser el alma del pueblo de Canoabo a través de una de sus manifestaciones culturales. Y esta ¿sí? Almas, sí, perdón, y decidiste también mostrarlas en dupla con imágenes. Yo ese trabajo Almas Danzantes lo llevé yo a un visionado en la Galería Abra Caracas. Lo vio Jaime Gili, que es un artista venezolano. Uh-huh. Y él fue muy, muy, muy específico. Y esto es lo bonito de confrontar la fotografía con otros ojos. Uh-huh. Y con artistas de otras disciplinas, además. Él me dijo que tenía que hacer hincapié en que el observador, de guiar al observador para que entendiera qué estaba detrás de todo eso. Uh-huh. Porque Almas Danzantes en físico es otra historia. Almas Danzantes en físico tiene una textura diferente. Porque la fotografía estenopeica, como no tiene lente, parte de lo que registra es parte de lo que está en el espejo, en el sensor de la cámara. Y tiene puntos que se repiten en cada foto. Entonces, eso hace que la cosa, verla en físico, tenga, cuente otras cosas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, después que en ese visionado me hacen esa observación y que lo llevo a un segundo visionado en el archivo de fotografía urbana en Caracas, uh-huh, con un fotógrafo, ya con alguien del área, pero con un fotógrafo que se llama Luis Covelo. Luis Covelo me dice que qué más tengo relacionado con Canoabo. Y yo le digo, tengo todo. Tengo todo porque tengo 6 años recorriendo el pueblo. Tengo otros trabajos que han salido de Canoabo, que no tienen nada que ver con los Diablos Danzantes. Uh-huh. ¿Okay? Porque además Canoabo es un pueblo que tiene música, que tiene poesía. Es el pueblo donde nació Vicente Gervasi, un poeta reconocido en toda Latinoamérica. Entonces, tiene muchas cosas. ¿Sí? Ahí se han estrellado aviones de guerra. Tienen un San Juan, que es otra tradición, que es bien particular también. Tienen un toro que sale en diciembre, en Navidad, prendido en candela. Tienen un montón de cosas. Entonces, cuando Luis Covelo me dice que qué más tengo, yo le digo, tengo todo. ¿Y por qué no incluyes ese todo en esto? Entonces volví a las semillitas, volví al archivo, a ver qué más había germinado, y entonces descubrí que en este formato de díptico, de especie de díptico, puedo llevar al espectador a que dance un poco, ¿okay? Y que tenga ese descanso visual entre una imagen y otra, porque además puedo generar una narrativa con el color. Eso fue muy, 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 muy interesante. Porque como el trabajo está hecho en colores, puedo unir los colores estenopeicos con los colores de la fotografía, digamos, convencional. Claro. Entonces, puedo jugar con eso. Claro. Y además, en este formato de díptico, empieza a salir otra rama del trabajo porque empieza a parecerse a un producto editorial. Sí. Empieza a dar ese pasito corto a empezar a parecerse a un producto editorial. Uh-huh. Me he convertido en un amante de los productos editoriales porque he visto muchos fotolibros. Sí. Y
Es todo un reto en Venezuela hacer un fotolibro. Mm. Porque tienes que, es autogestionado absolutamente Claro. todo, todo. Entonces, cuando uno habla de un fotolibro en Venezuela, o tienes muchísimo dinero, ¿okay? O tienes tu propia editorial con tus propias máquinas e imprimes tus propios libros, ¿okay? O decides aprender a coser porque tú quieres Hacerlo coser la portada. artesanalmente, claro. Listo, pues yo no existían antes máquinas para hacer libros y los hacíamos. Claro. ¿No? Escúchame, Entonces. sí, perdón, perdón. No, no, dime, dime, dime. No, que también un poco, digo, te estoy haciendo hablar un montón antes de proyectar la muestra, pero No pasa nada. digo, para contarles un poco a ellos el tema del cacao y de todo lo que representa en la zona y de esta manifestación cultural que está relacionada con eso también, ¿no? Con el cultivo. Venezuela es un país que crea en su suelo, desde la extracción de petróleo hasta la siembra de cacao. Hoy por hoy no tenemos tanto petróleo. Perdón, sí tenemos. Hemos cometido un montón de errores. Con el cacao, que fue la primera moneda del país, hay una frase que dice mi amigo Rodrigo Morales, que el cacao es esperanza. El cacao se ha convertido en el resurgir de una parte de la economía de Venezuela, porque el cacao crece en toda la extensión del país. ¿Sí? Entonces, que es el mejor cacao del mundo. Sí, pero no lo producimos como debe ser, porque produce más cacao África. Mira. Por una razón muy sencilla, porque es que antes estábamos todos juntos. ¿Sí? Cuando se separó todo esto de la tierra, pues nos quedó ese pedacito de África de este lado, que somos nosotros, y por eso nuestra mixtura. Entonces, nuestro cacao lo que tiene es eso, que es una mezcla muy rica. Entonces, si la fotografía es un puente para proyectar a Canoao a través de su alma, ¿no? ¿Okay? Es ese puente para que la gente llegue hasta Canoao a ver a los diablos y, por supuesto, a probar chocolate. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. es lo lindo, es el proceso salvador que yo digo que es la fotografía. Para mí, la fotografía es un proceso que salva. ¿Sí? Pero es un proceso que además crea mundos paralelos, pero son los mundos del autor, porque es lo que piensa el autor. Por eso digo que soy el fotógrafo de lo que pienso. Mi fotografía va con eso. Mi fotografía va con lo que yo pienso. Y es una parte de mi mundo. Yo comparto una parte de mi cerebro con las personas que observan la fotografía. Entonces, si eso puede ayudar a Canoao, a que lleguen más personas, a que coman más chocolate, a que compren más chocolate, a que conozcan a la cofradía, a que cada vez se hable más de los diablos danzantes de Canoao, y que cuando alguien piense en diablos danzantes dentro de la propia Venezuela, no piense nada más en los diablos de Yare, ¿ok? Y que eso a su vez pueda hacer que más gente trabaje alrededor del cacao de chocolate, que la economía pueda tener, que dejemos de ser un país monoproductor de cosas para producir un montón de cosas, que además vienen del cuidado que hemos tenido de nuestro suelo, del suelo que caminamos, del suelo que contaminamos además también. Okay. Pero está ligado a todo eso. Está ligado al Claro. crecimiento, está ligado a la esperanza. El chocolate es felicidad también. Es un placer muy grande comer chocolate. Entonces, yo, mi granito de cacao, digamos, para no decir de arena, mi granito de cacao para Canoao es hacerlo más grande que se pueda su alma y sus manifestaciones culturales. Buenísimo. Me encantó. Bueno, ¿vemos la muestra? Sí, queremos, queremos. Bueno, entonces Listo. compartila con el sonido y todo. Okay, voy a compartir. Buenísimo, Saúl.
Se trabó. ¿Hola? Sí, yo estaba cortada la imagen, o sea, quedó sí. Fija la imagen. Acá también se trabó. ¿Saúl, estás ahí o te desconectaste? Está congelado, Saúl. Ok, bueno, esperemos un cachito. Esperen que le voy a escribir por las dudas. Ah, hubo un bajón de luz, dice. La proyecto yo, lo estoy poniendo. Ah, bien. Ahí está. Hubo un bajón de luz, entonces se tildó. Esperen que puedo proyectarla yo. Espérenme un segundito. Ah, se salió mi camarita también. Bueno. Sí. Eso es lo de menos. Total, a mí no me tienen que ver. Igual estabas linda, ¿eh? Esperen que voy a poner... Ahí me dice que está... Se le apagó por completo la computadora, que está reiniciando. Así que lo esperamos un segundito, ¿sí? Bueno. Yo mientras conecto esto un segundo. Espérenme. Vos fíjate, Glory, si él puede entrar. Sí, 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 lo estoy mirando eso. No, no, lo estoy mirando, quédate tranquilo. Bárbaro. Bien. Ahí volví a conectarme. Perfecto. Bueno. Vos decís de empezar. Mientras a él se conecta, sí, yo le empiezo a proyectar y después seguimos. Total, después la vamos a. Sí, seguimos la charla con él. Dale. Esperen, dale. Que la dejo en puerta para arrancar. Esto está bien. Bien. Vamos a compartir el sonido. Si se llega a escuchar muy fuerte, me avisas, Gloria. Sí, sí. Bien. Dale. Thank you.
Felicitación. Bueno, lástima que no lo esté viendo él, pero maravilloso. Estás muteada, Cris. Bien, les decía que podían abrir los micrófonos tranquilos para que se escuche el aplauso. Ahí está tratando de conectarse porque hubo un corte de luz. Entonces está tratando de sumarse, así que esperemos un chiquitito. Mientras tanto, mientras aprovecho, la proyecto una vez más, así de paso que esperamos un poquitito a Saúl para que no se pierda esta situación de que ustedes puedan preguntarle algo, que le puedan decir algo, la comparto de vuelta. Espérenme. Así no lo esperamos en silencio. Re interesante. Sí, sí. Cantó. Espérenme que pongo en puerta de vuelta. ¿Vieron los puntitos que se repiten de esto que hablaba él, ¿no? Del sensor. Claro, claro. No le pregunté, pero seguramente no tiene ningún tipo de retoque, ¿verdad? No le pregunté yo tampoco. De retoque digital, ¿no? No pareciera. No, porque esos puntitos esa es la repetición de esto que decía, claro, del sensor, pero digo, no sé si más allá de los puntos tiene algún tipo de retoque del contraste o de saturación de los colores. Eso, ¿no? Claro, claro, claro. No, yo me refería a ese tipo de arreglos, no claro, de cambiar lo que obtuvo, sino de corregir, por ejemplo, la basurita del sensor, que eso no, claro, no cambia nada de la toma original, digamos. Claro. El colorido es hermoso, me encantan estas fotos. Sí, y aparte a mí me gusta mucho esto que él decía, ¿no? Qué manera tenía él de poder registrar el alma, ¿no? De, claro, del pueblo, de los danzantes, y me parece que esta elección de la fotografía estenopeica, de las exposiciones largas, rendimiento, digamos, del alma, del cuerpo, de alguna manera, me parece que es una buena elección. Y también abajo las referencias, porque claro, hay referencias de las ropas, referencias de, sí, como del árbol de donde sacan uno de los instrumentos para al cual lo rellenan con, bueno, las semillas, que yo no voy a recordar el nombre. Pero a mí me parece precioso el trabajo. Sí, sí.
Me gustaría saber cuánto tiempo de exposición le habrá dado, si él tiene unificado eso o cómo lo medía, digamos. Bien. Pero preciosas son las imágenes. Y si era cámara en mano, por eso es importante. Sí, yo creo que sí. Si no, hubiera quedado algo congelado, sí. Por eso quería saber el tiempo, ¿no? Me estoy preguntando, a ver si. Pero tiene imágenes muy interesantes, muy lindas. Que utilizan como instrumento, si no interpreté mal yo su explicación. ¿Cacao eso? ¿Cómo? ¿Es la planta del cacao? Sí, puede ser, pero yo lo interpreté como que a lo mejor alguien de Venezuela nos lo puede aclarar. Ahí está, ahí se está uniendo, ahí le podemos preguntar. Ya le di entrada. Eso es cacao, está diciendo Jennifer. Buenísimo. Bien, eso es cacao. Bien, eso está diciendo ella. Ahí le preguntamos a Saúl, porque yo lo que quería entender era si de ese fruto hacen el instrumento o si es otro. No, de ese fruto hacen el chocolate. No, no, sí, ya sé si es cacao, sí, pero digo, como en lo que a él había mandado como su reseña y en toda la explicación de esta manifestación cultural que tiene que ver con toda esta... Parece un trabajo muy interesante. Aquida, Saúl. Dice, en un lugar, viene, es una que incluye pichaguas, esto, las maracas, que se fabrican con material que viene del árbol de Tapara. Antes que madure, se arranca, es un proceso curado que le meten semillas de flores de capacho. Por eso digo, no sabía si eso que mostraba era ese fruto o si el fruto era el cacao, el que mostrabas en las imágenes. Hola, volví. ¿Cómo te va? Volviste justo, la pasamos dos veces. La proyectamos dos veces. Listo. Pero en una de las fotografías hay un árbol con unos frutos, que ese es el propio cacao o es el árbol de donde sale el fruto para que hacen los instrumentos. El que vos comentabas que se llama. Ese es el árbol. Ese que sale en la foto. Sí. Son árboles de cacao. Ok. De hecho, ese es un tipo de cacao que se denomina como forastero. Ajá. Okay, las pichaguas. Sí, eso. Eso es otra cosa. Las pichaguas son como unas maracas pequeñitas que van en las alpargatas de los diablos. ¿Ok? Y en el momento que está la danza, que está el ritual, la directora de la cofradía va haciendo la señal de la cruz, ¿ok? Para protegerlos con unas pichaguas en la mano. Ah. ¿Sí? Ellos, el paso que hacen con los pies es en forma de cruz también. Bueno, la tradición dice que debe ser así. Los capachos son capachos aquí en Venezuela y en todo el mundo, ¿verdad? No sabemos nosotros. No. Por eso hacía agua yo tratando de explicar. pero no. Okay. Sí, perdón. Dale. No, dígame. No, es un comentario nomás. Me pareció como la fiesta de la Pachamama del chocolate. Puede ser. De hecho, cuando se termina la danza, reparten a todo el que está involucrado, público, diablo, fotógrafo, todo el que esté ahí, toma chocolate.
Ah, mira. Es una especie de ritual que está relacionado con el chocolate al final. Mira. Qué bueno. A Bueno, cualquier nos hora gustó del un día toman montón. chocolate. No tienen problema. Cualquier hora del día. Cualquier hora del día se come o se bebe chocolate. Es bienvenida. Sí. Es mi paraíso, es. Sí, no, además en Canoabo ahí funciona dos marcas, y las más importantes son dos que están ahí en Canoabo, y entonces además hay barras intervenidas, hay bombones que están rellenos con parchitas, con una crema de parchita. Por supuesto que hay chocolates y bombones que tienen relleno una crema, un ganache de chocolate, pero que tiene ron. Entonces, es Hermoso. bien, bien, hermoso y sabroso. Por supuesto. Bueno, yo lo que quería, digo, no sé si pudiste tener la cámara a mano como para mostrarlas, pero contarles un poco a los que no saben que la fotografía estenopeica se trata de hacer fotografías sin un lente adelante, ¿no? Entonces se llama estenopeica porque ese agujerito que Saúl mencionaba, que se hace en la tapa que cubre a la cámara, perdón, que cubre, sí, en la parte delantera de la cámara que cubre el sensor de la luz, se le hace ese agujerito que se llama estenopo. De ahí que la fotografía estenopeica es porque la imagen entra a través de ese mínimo agujerito que se hace con una aguja y provoca Sí. un tipo de imagen muy particular, porque al no tener óptica la imagen entra de otra forma. Y Sí. si. Y nada, tiene su particularidad, su belleza, y se hace tanto en fotografía digital como en fotografía analógica. Y ahora hay muchísima movida de fotografía estenopeica, por lo menos en nuestro país. Hay un montón de gente haciendo fotografía estenopeica, que es para mí también como una reacción ante el disparo enloquecido de la fotografía digital, ¿no? De no pensar, pa, 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 Es y un aparece poco, el fotógrafo estenopeico que hace una toma. Va, revela esa parte con los que hacen analógico, van, revelan ese pedacito, vuelven, lo cargan de vuelta, ¿no? Como toda una paciencia que perdimos por completo los que hacemos digital. es una buena excusa para hacer, para vivir un poco más pausado, Sí, ¿sí? tal cual. Hacer ese tipo de fotografía, pero sobre todo a mí me sirvió para desligarme de la estética perfecta, para entender que ese afán del principio de todo perfectamente puesto dentro de ese cuadro no necesariamente debe ser así. Entonces, Bien. se pueden contar cosas a través del, por supuesto, de procesos experimentales. Sí, Y sí. de esto que nos obliga a hacer una pausa, que bastante falta que nos hace, creo. Gloria quería saber, en un momento me preguntó, decirle vos, Gloria, que quería saber el tiempo aproximado de exposición que tenía cada toma. Yo la uso en en un modo que se llama bulb, de las Bulbo. cámaras digitales, un bulbo, donde Sí. entonces yo decido cuánto tiempo se expone. Por eso es un proceso también bien, bien de práctica, ¿no? Sí, podemos, yo puedo explicar aquí meses enteros la teoría, pero si no agarramos esto y nos vamos y hacemos algo, no vamos a saber qué resultado va a dar. Entonces, claro, me tocó practicar y calcular más o menos cómo venían ellos, porque a veces los diablos, no sé si vieron en las imágenes. Una toma desde arriba, Sí. donde se ve un semicírculo. Esa toma es desde el campanario de la iglesia del pueblo. Entonces, a veces es nada más ahí, frente a la iglesia. Pero cuando es el día de Corpus Christi, recorren el pueblo. Entonces, ahí hay que jugar con las casas, con las sombras que hacen las casas, las calles son angostas. Entonces, digamos que esta fotografía estenopeica es imposible hacerla como normalmente se hace, que es con un trípode, que vas, que mides, que cuentas el tiempo, que ves cuánto necesitas exponerlo, ¿okay? Esto es un poco más impulsiva, ¿okay? Vas y vas con ellos y vas disparando, pero a conciencia de que ya sabes más o menos el tiempo y por supuesto,
te guías un poquito con la pantalla, ves si hay algo en la, claro, en la pantalla. Si hay algo, entonces vamos por buen camino, porque algo más vamos a conseguir cuando hagamos el tratamiento de la imagen. No lo cronometrás, lo haces con cierta experiencia, no, está bien. Y cámara en mano. Cámara en mano, siempre. Siempre cámara en mano, tratando de ayudarte con paredes donde te puedas apoyar. Claro. Por supuesto, porque ya ellos están saltando, para tratar de tú no saltar tanto. Claro. Entonces, tratar de tú no saltar tanto, pero es que bueno, estamos compartiendo otra vez. Okay. Sí, lo estoy poniendo sin sonido para que puedan seguir conversando. Vale, vale. Sí, que se muevan ellos y tú tratar de estar lo más. Es un poco difícil porque tienes que correr. Entonces, cuando vas corriendo, pues las pulsaciones van al ritmo de tu carrera. Y entonces quedarse quieto es difícil. Y ahí también si estábamos... ¿Qué? Si notaron que los colores van de alguna forma compaginados con las imágenes convencionales, que es el mismo rojo, que... Y también un poco esto, estábamos viendo esto, que las marquitas del sensor que se repiten exactas, y también habían preguntado por acá, ¿por qué decidiste dejarlas, por ejemplo? ¿Por qué no sacarlas? ¿No? Una curiosidad. ¿Cómo sacarlas? No. Retocándolas y que desaparezcan, por ejemplo. ¿Cómo? No, te escuché entrecortado. ¿Por qué decidiste que las marquitas estas del sensor, las manchitas, queden, en vez de a lo mejor agarrar esa imagen y retocarla para que esas manchitas desaparezcan? ¿Por qué la decisión de que queden? Quise rendir honor a la fotografía como estaba. Perfecto. Y que ese, exactamente, ese es el estado del sensor de esa cámara. Ah, perdón, acá está la toma que decías antes. Sí, claro. Ajá. Como decir, bueno, esto es fotografía estenopeica, así salió. Este es el detalle que incluye también las marquitas propias del material que recibe la imagen. Okay. Sí. Sí, se ha podido solucionar, bueno, se ha podido quitar, eso es un tampón de clonar y listo. Y no, sí, y nadie... por eso digo, quería eso chusmear un poco a ver por qué. Claro. Además, impresas... eso da una lectura y una textura de la imagen particular. Bien particular. La gente se acerca a la foto cuando, claro, para ver los punticos. Claro. Y también preguntaban acá si las habías retocado en cuanto al color y el contraste, o solo las dejaste tal cual salieron. No. Yo hago tratamiento de la imagen con Adobe Lightroom. Ajá. Sin más. Sí, están retocados, tienen acentuado los colores. Ahí pasamos una que fue hecha de noche. Pero sobre todo la estenopeica, lo que digamos, el valor que está más alterado, ¿okay? Pudiera ser el contraste de la saturación de los colores, ¿okay? Y la exposición, ¿okay? Uh-huh. Que se me puede haber ido una, que tengo información y que puedo recuperar, ¿okay? Uh-huh. Y que esa es una de las bondades de estar trabajando en digital. Sí están procesadas. Perfecto. Bueno, a mí me gustó un montón, José Saúl. Sí. Qué bueno, muy gracias. Lindo, felicitaciones, hermoso trabajo. Gracias. Me parece muy lindo, muy creativo, muy, muy bonito. Imágenes espectaculares. Y también el acierto de mostrar la otra imagen. Juntas hacen bien, digamos. Me parece un hallazgo, me parece muy acertado. Muy, gracias. Muy lindo trabajo, muy lindo. Muchísimas gracias, para mí es un placer. Felicitación. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Jennifer está comentando que es la combinación de colores. Entiendo que es lo que gracias, le ha Jennifer. Gustado también, por supuesto. Jennifer, cuando vos no estabas ahí. Jennifer es acá de Venezuela.
Sí, me había aclarado que era cacao el árbol que estábamos viendo, que yo no sabía qué era. Y Pues también. tienes que venir a conocer el cacao y a probar Ah, chocolate. sí. Es un muy buen motivo. Qué Muy bueno. buena muestra, ¿eh? La verdad, una hermosura. Buenísimo. Bueno, Gracias. ahora que él está presente, pueden activar los micrófonos y le damos un Dale, aplauso, para porque si aplaudirlo no, ahora que escuche. porque antes no escucho nada. Oh. Gracias, Felicitaciones, gracias. Saúl, dice Gabriela Hostrand. Gracias, Si lo Gabriela. estoy pronunciando bien. Después otra persona dice, muy interesante el concepto de que las fotos germinan. Sí, Y totalmente. me encantó, me encantó. A mí también. A mí también, me Qué encantó. bueno. Acá hay Inquietantes y aplausos misteriosas. también. ¿Cómo, Susi? Inquietantes y misteriosas. Me encantaron. Sí, muy lindas. Muy, muy hermosas. Ah, bueno, Gracias, me gustaron Susi. Muy muchísimo. bien. ¿Tienen algo de eso? Sí. Buenísimo. Bueno, Gracias. lo importante es que vos lo disfrutes también, que no sé, que Un disfrutes montón. esta proyección y bueno, seguro lo vamos a seguir compartiendo con todos los que formamos parte del club para que lo sigan viendo, para que la vean Muchísimas alumnos y gracias. asociados. Claro, justo también tocó un fin de semana largo que hay mucha gente que no está, que están todos afuera. Sí. Claro, por eso la van a ver Muchos después. compañeros que, claro, que no están de vacaciones, digamos. Ah, mira. Claro. No, Claro. bueno, pero lo importante es grabarlo, ¿no? Y que lo Sí, puedan ver totalmente, después. totalmente. Sí, en YouTube la van a ver Acá todos. en Argentina es feriado el viernes, después sábado y domingo y el lunes también. Entonces mucha Ah. gente aprovechó para irse. Fue fin de semana muy largo. Sí, ayer ya Creo no se podía que viajar. hubiese hecho lo mismo. Sí, sobre todo que después la pueden ver igual. Pero bueno, no tenés los aplausos, pero seguro que les van a Claro, gustar. sí, hermosísimo. Buenísimo. Yo después te paso Qué el link bueno, qué para que bueno. vos lo tengas también en YouTube y lo puedas compartir vos por donde quieras. Chévere, 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 Buenísimo. gracias. Bueno, mil gracias, Saúl. Un placer total. Es muy, muy ameno escucharte y contar todo lo que nos contaste. Me encantó escucharlo. Entender un poco más cómo es lo cultural y la inquietud tuya de hacer este registro. Así que estuvo re lindo para mí escucharte. Gracias. Sí, para mí también. Gracias, Buenísimo. ¿eh? No, Hermoso. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Esto no existiría sin ustedes, así que gracias. Buenísimo. Bueno, te mandamos un beso y un abrazo grande. Chévere, un abrazo grande. Que estén muy Chao, bien. Nos chao. vemos pronto. Gracias, gracias, Adiós, ¿eh? adiós. Chao, chao.